Hello. Hello. Hello, teacher. Hi, how are you, Victor? Hello. Hola, hello. Hi, how are you doing? Janet. How are you doing, Janet? How are you today? Excellent. 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 Wonderful. And the rest of you guys? Ahí Valentina. Don't worry. Worry. No importa. Hello. 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 Hello, hello. Hello. Hi. Hi. Hi, teacher. Good morning. Hi, how are you? I'm fine, you? Perfect. Happy to see you again. Okay, we're nice going to see you too. Okay. Perfect. We're going to start. Ya veo que hay 11 se conectaron ya. Los felicito por estar puntuales. Vamos a esperar que los demás se vayan uniendo. Florcita, fíjese que hay algunos que están diciendo que no pueden ingresar. No sé si en el chat. ¿Será que no saben que es el mismo link? Sí, escribámosles, es el mismo enlace. O tal vez alguien les pueda enviar el enlace. Ok, ahorita voy a salir. Ah, sí, no puedo conectarme a Zoom, dice Manuel. Uh-huh. Hello. Ah, aquí está Manuel ya. Okay. Hello. Good, hello. Hello, good night. Good night. Hello. Okay. Well, good night. Yes, as I wrote 5 minutes ago, algunos minutos les escribí de que a la plataforma está teniendo problemas. De hecho, a mí no me deja ingresar. Pero la clase siempre va relacionada con los contenidos de la plataforma, así es que no. No hay sonido, teacher. ¿Hola? Sí, sí, le escuchamos. Sí, teacher, se escucha. Solamente que hay interferencia. Se escucha, se escucha. Teacher, no le escucho. No sé es si que soy cuando yo el único activan del problema. El Zoom, deben de activar elegir ahí los audífonos. ¿Podemos escribir en el chat para ayudarle al compañero? Como no escucha, hay que escribirle en el chat de Zoom para ayudarle con las instrucciones. Ok, vamos a ver, se siguen uniendo personas. Recuérdense que es importante, ¿verdad? Ayer habían muchos ya conectados. Ahora, bueno, espero que sea por los problemas técnicos en sí la plataforma, pero Zoom está funcionando bien. Esperemos que se unan los demás. Es importante que tratemos de no perder clases, ¿verdad? Más ya vamos a empezar a ver contenido ya un poquito más avanzado, ¿verdad? Vamos a practicar un poquito más de vocabulario con los saludos, pero ya vamos a empezar a ver un poco más de gramática, estructurar oraciones. Ayer hicieron un muy buen trabajo, estuvieron practicando los diálogos, estuvieron haciendo oraciones y lo hicieron excelente. So, today is the class number 2. Is your class number 2. We continue with the section number 1 in the platform. And for the ones who didn't join the section yesterday, my name is Flor Guerrero, and I'm the facilitator. I'm in charge of this group. Let's begin. Let's greet each other. We studied some greetings. What is greet? Greet. Let's greet each other. Let's greet each other. When we say greet, it's like saying hello. Son saludos. Vamos a saludarnos. Vamos a ver las diferentes formas de saludarnos.
ayer vimos algunas, ahora vamos a ver un poco más de vocabulario. En cuanto a greetings, habíamos dicho, vamos a repetir primero, pueden repetir, no importa que no tengan activo el micrófono, solo escuchen y repitan. Greetings. Hi. Hello. How are you? How are you today? How are you doing? How's everything? Responses. I'm fine, thank you. I'm pretty good, thank you. Terrific. Not so bad. So-so. Terrible. A little bit tired. How about you? Ok, veo que hay una manita levantada. Kevin, do you have a question, Kevin? Yeah. What is the meaning of greet? Greet es saludar. Saludar. Ajá, vamos a saludarnos unos a otros. Excelente. Y me encanta que pregunten, cada palabra nueva, hagamos una cosa, hay que anotarla. La palabra, qué significa y cómo escucho que se pronuncia. Yo escribo G-R-I-T, esto suena como grit. 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 Ajá, entonces para que usted la practique y póngase una meta. Póngase la meta de aprenderse por lo menos si logramos tener 5 palabras nuevas en cada sección, anótelas. Y al día siguiente, repáselas. Si usted trabaja en una oficina, pégalas en un post-it en su oficina. Y ahí usted las va a estar viendo y de repente las repite en algún espacio que usted tenga ahí. En vez de quedarse en blanco pensando así, repita las palabras nuevas. O de repente va en el tráfico. Can I to use in the conversations? Mm-hmm. Okay. Yeah. Now, greetings. What is the difference between hi and hello? What is the difference? Maybe is the difference is more formal. It's more informal hi. Informal. Yeah, it's more formal. Hello. Hello, hello. Mm-hmm. It's more formal. Yes. Podemos usar hi con los amigos, con los compañeros, etcétera. Podemos decir hi. Hello es más formal. Now, how are you? Es el que ya conocemos, ¿verdad? How are you? También podemos preguntar, how are you today? ¿Cómo estás este día? How are you today? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? How are you doing? And we say doing, como con U, doing, how are you doing? No pronunciarlo con O, se pronuncia con U, how are you doing? Igual como les decía ayer, ir como uniendo, how are you doing? Ahora este es como decir, ¿cómo está todo? How's everything, como con Z, everything, how's everything? How's everything? Ahora, ¿cómo podemos responder? I'm fine, thank you. I'm pretty good, thank you. Uy, se me fue este signo, no era, era el de... Ahí la corrijo al ratito. Aquí era como este signo, el de exclamación. I'm pretty good, thank you. Terrific. Not so bad. So-so. Terrible. A little bit tired. How about you? Vamos a ver qué significa cada cosa. Este es lo más común que decimos, I'm fine, thank you. I'm pretty good, thank you. Cuando decimos pretty good, aquí no quiere decir bonito ni bonita. Es bastante. El adjetivo pretty acá significa bastante. Es como decir, ah, estoy bastante bien. Bastante bien, gracias. I'm pretty good, thank you. Now, terrific. Esto, terrific, es positive. Carlos, question? Sí, solamente por curiosidad, teacher.
Porque esa palabra, aunque signifique literalmente bonito, bonita, aquí cambia su significado. Cambia cuando va antes de un adjetivo. Pretty good. Good es un adjetivo. Entonces, cuando está antes de un adjetivo, es para darle como realce al adjetivo. Porque yo puedo decir, I'm good, thank you, estoy bien, gracias. Pero si digo pretty, ya le da un como realce, bastante, bastante bien, gracias. Esto es un adjetivo. Pero si después de pretty hay un nombre puede ser cualquier cosa. Decir computadora, día, mujer, como la canción Pretty Woman, mujer bonita. Ahí sí, sí. Entonces, ¿cuál es el noun ahí? Mujer. Entonces, cuando va antes de un nombre, sí significa bonito, pero si va antes de un adjetivo, es para darle un realce a ese adjetivo. That's pretty okay. Good. Por eso es que cambia en ese sentido el significado. Gracias, gracias. Perfecto, para eso estamos. Hagan todas las preguntas, sáquenle provecho a esta hora que para eso es. Seguimos. Terrific. Cuando usted dice terrific, no es malo. Tiene que entonar así como, ah, terrific. Eso es como decir estupendo. I'm terrific. Cuando usted ha tenido un super día, le ha ido bien, usted puede decir terrific. Se siente súper feliz, terrific. Si no le ha ido tan bien, pero tampoco mal, puede decir, not so bad. Not so bad. No tan mal. Si quiere decir más o menos, decimos so-so. So-so. Si ha tenido un día malo, ahí sí podemos decir terrible. Terrible. Si estoy un poco cansado, un poco cansada, a little bit tired. How are you? A little bit tired. I'm okay. Ahora le devolvemos a la persona la pregunta. Cuando quiero saber, ¿y tú? ¿Y qué hay de ti? Entonces le hago esta pregunta. How about you? Normalmente le preguntamos, ¿bien y tú? Ajá, le devolvemos la pregunta. No solo es que conteste y ya no le importa cómo está la persona, ¿verdad? Que le preguntó al principio. Entonces le devolvemos la pregunta. How about you? How are you today? Any question? No questions. Okay, no como question. Les decía, podemos tomar foto o un screenshot para que les quede ahí. Solo acuérdense que aquí se me fue un signo. Aquí tiene que ser de exclamación, no de pregunta. Lo dijiste mal. Okay, so let's repeat one more time. Vamos a practicar pronunciación una vez más. Hi. Hello. Hi. How are you? How are you today? How are you doing? How are you doing? How's everything? How's everything? Everything. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm pretty good, thank you. I'm pretty good, thank you. Terrific. Terrific. Not so bad. Not so bad. So-so. So-so. Terrible. Terrible. A little bit tired. A little bit tired. How about you? How about you? Okay. Now, what do you remember? Let's recap yesterday's class. Vamos a estar utilizando todo ese vocabulario. Si ya mañana empezamos la clase y les pregunto, how are you today? Quiero que usted me responda con cualquiera de estas. I'm fine, thank you. I'm pretty good, thank you. Terrific, how are you? Y si les pregunto, how are you doing? No me vayan a decir qué es eso. Tienen que practicarlos porque mañana ya el saludo va a ser en inglés. All right, what do you remember? Let's recap or review yesterday's class. What do you remember about yesterday? What do we study yesterday? We studied the names.
Name, possessive, adjective. Excellent. That's what we studied yesterday. Now we're going to introduce ourselves to others and try group activity. This is our first activity for today's class. Introduce. ¿Qué dijimos que era introduce? Introducción. Hi, my name is. That is introduce. Yourself, a ti mismo, es presentarse a usted mismo con otras personas, okay? Introduce yourself to others and try to use different ways to say nice to meet you, lo que acabamos de ver. Plus different greetings, más saludos diferentes, okay? So, for example, I can say, let's imagine that I'm going to work with... Tengo en el grupo mío a Kevin, a Mirna y a Juan. Entonces yo digo, hi, hi Juan, how are you today? I am fine, thanks. My name is Flor Guerrero. What is your last name, Juan? That's Silva. Nice to meet you, Juan Silva. Nice to meet you too. Excellent. Y después Juan puede practicar con Kevin. No escribimos nada, ¿verdad? Estamos hablando sin ver un libro. ¡Excelente! Ya ven que sí se puede. Entonces ahorita los voy a poner en grupo para que hagan algo similar a lo que acabo de hacer con Juan. Entonces van a estar en grupo saludándose, diciendo su nombre, su apellido, preguntando, what's your name? What's your last name? It's nice to meet you. ¿Cómo decíamos que se puede contestar a un it's nice to meet you? Nice to meet you too. Nice to meet you too. ¿Otra? Glad to meet you. Glad to meet you. Excellent. Another? Glad to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Excellent. Now, I'm going to create the group sections. Voy a crear las secciones de grupo. Acuérdense que solo es de darle click a join o unirse. Y van a practicar esto. Introduce yourself to others and try to use different ways to say hello. Y también diferentes saludos. Okay? Que es lo que hemos estado haciendo hasta el día de ahora. Group section, vamos a ver. Okay, remember, click join or unirse so you can get in groups. Don't be shy, participate. Aprovechen, participen, hablen con sus compañeros porque de aquí ya nos toca con mí mismo, de ahí para allá, ¿verdad? Si quieren practicar, so este es el momento. Click join or unirse. Okay. Bye. Hello. 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 ¿Cuántos sabemos en el grupo? Four. Cinco, pero hay alguien que no ha entrado todavía. Creo que ya va a entrar. Alexis. No. Quiero ver. Doris. Por alguna razón Doris no ha entrado. Vamos a tratar de hacerla entrar. Okay, pero pueden empezar en lo que Doris se une. Okay. Y propongo algo si hacemos pareja. Ah, pueden hacer parejas. Pueden empezar Manuel con Carolina, después Wendy con Alexis y luego intercambian. No hay problema. Okay. Okay. Hi, Carolina. Hello, Manuel.
How are you? Terrific. And you? Terrific. So-so. Okay. What's your last name? My last name is Tovar. Nice, nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too, Manuel. Thank you. Excellent. Now thank you, can continue. Wendy and Alex. Wendy. Y luego se intercambian. Voy a estar viendo si, okay, se ha unido alguien más. Voy a estar viendo otros grupos y posiblemente regrese con ustedes. Continue practicing. Okay. Thank you, teacher. Okay. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm so-so. Nice to meet you. Nice to meet you too, Gabriela. No estoy. No se ponga nervioso. Oh, sorry. How are you doing? ¿Cómo están? ¿Les está yendo bien? ¿Necesitan escribir, repasar? Repasar quizás un poco. Repasar un poco. Okay. How are you today, Gabriela? I'm fine. Okay. And how are you today, Alexander? I am very good. It's a pleasure know yours. La verdad que los nervios lo traicionan a uno, ¿verdad? Pero hay que ser. Don't worry, es normal. Nos vamos conociendo, pero. Es normal. Ok. Se va quitando con los días. Hello, Monica. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too, Monica. What's your last name? My last name is Novales. Okay. And how are you? Very good. I feel very happy. Excellent. Es por si ya nos han preguntado una vez y queremos saberlo nuevamente y metemos el again. Exacto, entonces tenía esa duda, pero ¿por qué? Entonces, luego me dijeron que era que porque ya lo habían preguntado y querían saberlo de nuevo. Hi, Flor. Hi, how are you? I'm fine. Hi. How about you? I'm terrific. Happy to see that you are practicing. I'm sorry, what's your name again? My name is Cecilia Sada. Oh, Cecilia, thank you. Es cuando somos malos para acordarse. O de repente estamos hablando y me acuerdo que me dijo Cecilia, pero no me acuerdo del apellido. Entonces le digo, perdona, ¿cuál era tu apellido otra vez? I'm sorry, what's your last name again? Okay. Esa era la pregunta que yo tenía y me quedó la duda. ¿Por qué again? Entonces, es cuando ya habías preguntado y lo quieres saber de nuevo. ¿Otra vez? Sí. Eso estábamos comentando acá en el grupo. Ajá, o si no, podemos decir, te veo de nuevo mañana. See you again tomorrow. El again es como decir otra vez o nuevamente. See you again. O le puedo decir, repita otra vez. Repeat again. Oh, repeat again. Repeat again, please. Repita de nuevo, por favor. Repeat again, please. Repeat again, please. Repeat again, please. Okay. Okay. Continue practicing. I will check another group. Okay. Okay. Bye. Okay. Bye. Terrific. Okay. ¿Y how about you? How about you es, ¿y tú cómo estás? Como una respuesta. Ajá, una pregunta.
para devolverle la pregunta. Si yo le digo, how are you? Usted me contesta, how are you? I'm pretty good, thank you. Ahora usted pregúnteme a mí. How about you? About you? I'm pretty good, thank you. Ajá, so es como para devolverle la pregunta y cae de ti. Excellent exercise. Pero también se puede, por ejemplo, a la vez, and you, para and you. Una parte. Sí. Exacto, es más corto, más formal. Más formal quizás no, how about you, ¿qué hay de ti? How about you, es un poco más formal. Pero más fácil, and you, es otra posibilidad. And you, ajá, ¿y tú? Excelente. Okay. La idea es ampliar, ¿verdad? No quedarse con las mismas. Hay que enriquecer vocabulario, diferentes opciones. Es muy bueno también. Por ejemplo, I little bit tired. Ese es para estar más o menos cansado, ¿verdad? Un poco cansado. A little bit tired. Un poquito cansado. Ok. ¿Y not so bad? No tan mal, no estoy bien, pero tampoco mal. No tan mal, not so bad. Por eso, so más o menos. Más o menos, so. Okay. Any other more question? En more or less, no sé si he escuchado eso para. More or less, sí, más o menos. Sí, solo que cuando no es común utilizarlo cuando le están preguntando cómo estás. Sino como cuando está una dificultad de algo, ¿verdad? Ajá, está fácil o está difícil, more or less. Is it easy? More or less. Or también se puede. It's crisping. Crisping. Yes. Okay. How are you doing? Recuérdenme que esto me deja muda cuando regresamos. Okay. I saw you practicing and doing a wonderful job. Lo hicieron maravilloso. Sí, siempre hay nervios. Es como que, ¿cuál de todas estas palabras uso? Pero no se preocupen, eso se va quitando. Igual ahí tienen al mí mismo para practicar, ¿verdad? Úsenlo. Yo practicaba con mí misma en el espejo porque es difícil a veces tener con quién practicar. Entonces, usen al mí mismo también. Eso les va a ayudar a que se les vaya quitando la pena. Y también ya a la hora de que usted tenga que practicar con alguien, pues, haber practicado con el mí mismo les va a servir. So, we're going to continue with the presentation. Let's see what is next. Another thing that we studied... Hello, Flor. Doing, ¿qué significa? Which one? Doing, ¿qué significa? D-O-I-N-G. ¿Cómo te está yendo? Cuando es en un saludo, el doing significa cómo te está yendo. Es un equivalente a cómo te está yendo. How are you doing? Aunque sí, y como verbo es diferente. El significado do es hacer. Y si le ponemos el ing, doing, es haciendo. Pero en este caso del saludo, sería, no lo podemos traducir exactamente, pero es equivalente a decir cómo te está yendo. Okay, cuando nos despedimos, también, bueno, los saludos ya vimos, formas de decir hola, aparte de hi, hello, usted puede saludar good evening. ¿Qué es el saludo que ustedes escuchan cuando abrimos la sección? Les digo, good evening. Good evening. Tenemos good morning. En la mañana usted puede saludar. En vez de decir hi, puede decir good morning. Puede decir good afternoon. Good afternoon. Estos son como para saludar hasta acá, hasta good afternoon. Good night. No lo vamos a usar hasta que nos despedimos. El good night es para despedirse. Ya es noche, me voy. Good night.
nunca lo vamos a usar como que yo llego de visita, ya son las 8 y yo entro a la casa y digo good night. No, eso es solo cuando usted ya se va o cuando ya se va a dormir. Es una forma de despedirse por la noche. Good night. ¿Ok? Entonces, por eso cuando yo entro en la sección les digo good evening. Este saludo lo puede usar en la noche, tarde, noche, de 6, 7, 8, 9, 10. Saludo, good evening. Good evening. Es tarde, noche. Good morning lo usamos por la mañana. El good afternoon es buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué? 2, 3, 4, 5 de la tarde, good afternoon. Luego ya usamos good evening. Como les repito, good night para despedirnos. Y luego también podemos despedirnos con un see you later. See you later. Si vamos más tarde, see you later. O si nos vemos hasta mañana, por ejemplo, ahora que terminemos la sesión, podemos decir see you tomorrow. See you tomorrow. Porque estoy segura que todos van a estar aquí. No creo que se hayan inscrito para salirse, ¿verdad? No. Ok. See you tomorrow. O si queremos utilizar un día, podemos decir, no los voy a ver mañana, nos vamos a ver el viernes en la reunión, por ejemplo. See you on Friday. ¿Te veo el sábado? See you on Saturday. Solo dice see you on y el día. See you on Monday. See you on Tuesday. See you on Wednesday. Y si ya estamos más lejos, los veo la próxima semana. See you next week. Yes, see you next week. Ahí se ve interferencia, deberíamos tapar los micrófonos. Se escucha como que están rascando algo en algún micrófono. Ok, good to see you. Fue bueno verte. Qué bueno verte. Good to see you. Good to see you. Good to see you too, es una manera de responderle. Es bueno verte también, qué gusto verte también. Good to see you too. Otra manera de despedirse es desearle a la persona que tenga un buen día. Have a good day. Que tengas una buena semana. Have a good week. Weekend, fin de semana. Have a good weekend. Que tengan un buen fin de semana. Así nos vamos a despedir el jueves, ¿verdad? Have a good weekend. Now, or have a good afternoon. Que tengas una buena tarde. Luego you can say bye, bye-bye. So those are ways to say bye-bye, que esto lo vamos a ocupar luego también en alguna conversación que tengamos. Yesterday we also studied possessives. También estudiábamos los possessives, my, your, his, her. Okay, let's review. Mine y your está fácil. So let's produce some sentences. Look at the picture. We're going to look at the picture and create sentences using his, her, name, last name, surname. Es lo mismo. Pueden utilizar last name or surname. Ambos significan apellido. Okay. Last name or surname, occupation, nationality, husband, wife, etc. Vamos a hacer oraciones mencionando possessive y podemos utilizar esto que vemos acá. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué oraciones podemos usar acá? Her eyes. Is Michelle. Is Melvin, veo que Melvin levantó la mano. Ok, Melvin, una oración usando un possessive. Her name is Michelle Obama. Ok, her name is Michelle. ¿Algo otra, Kevin? Her eyes are color brown. Okay, Melvin. Melvin dijo her eyes. Okay, her eyes are brown, color brown. That's excellent. Kevin, do you have another Kevin?
Her toes are white. Okay, perfect. Manuel? Her last name is Obama. Her last name is Obama. Excellent. Cecilia? Her husband is Barack Obama. Her husband is Barack Obama. Excellent. Ya dijeron como 7 oraciones con una picture. Excellent. Now, let's continue. Some other volunteers with this picture. Kiss me. Veamos. Volunteers. Veamos las manitas. Oscar. Okay, Oscar. What can you say about this picture? His name is his name is John. Okay, parece que Oscar se oye entrecortado, Oscar. Vamos a ver en la próxima picture. Mónica. Hair is no, sorry, and him skin is in beige. Okay, very good statement. Thank you so much. Or his eyes are color black, maybe. Okay, excellent, excellent sentence. Carlos Javier. He is Roca Johnson. Okay, What is his occupation? He's an actor. He's an actor. Excellent. His occupation is actor. Very good. Vamos a ver. Melvin. Her cell phone is color white. Okay, her telephone is white. Excellent. Alexis Lasso. I am watch to her's bat. Okay. Más o menos le escuchamos, se oye como una interferencia. Can you repeat again, please? I am watch to her bat. I watch her bat. Back. Is that back? Bat mala. Ah, mala. No, she's not bad. 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 Okay. Thank you so much. Gabriela? Her name is Adele. Her name is Adele. Excellent. Carlos Garcia? Her is beautiful. Sería she is beautiful. What is her last name? ¿Quién sabe? What's her last name? Nobody knows? I don't know. Nobody knows. Oh, no idea. I know. It's like the color. I don't know. It's blue. Oh. Her last name is blue. Adele Blue? Yes, Adele Blue. Oh, Adele Blue. Atkin. Oh. Adele Blue Atkin. Atkin. Adele. Yes. Atkin. Blue Atkin are her last name. All right. Hello. This one. Volunteers. Kevin. Okay. I have Kevin Goches. His name is. His name is. Adam Sandler. Excellent. His name is Adam Sandler. Good. Let's see this one. Volunteer. Gabriela. I have Gabriela. Emma Watson.
Her name is Emma Watson. Mirna. Víctor, por ahí vi que tenía la manita, pero la bajó, Víctor. I'm sorry. Okay, Emma Watson. Now, to continue with this, we have the alphabet. Okay, the alphabet, it's in a video in the platform, but I'm not sure if it's gonna work. El video del alfabeto lo tenemos en la plataforma, pero no estoy segura si vaya a funcionar porque nos estaba dando problemas. Pero vamos a intentarlo. No. Este error parece que es cuando tengo mucho tiempo esperando que reaccione. Así es que no me lo va a dar. Anyways, en la plataforma tenemos este video en el cual ustedes van a ver cómo se pronuncia el alphabet. That is in one, that six, the alphabet. Por eso les había puesto watch the video, pero no se va a poder. Okay, that's a very important part. It's how to pronounce it. The alphabet, no le restemos importancia. Cantado, decimos, ay, sí, yo me puedo la canción A, B, C, D, E, F, G, pero no funciona así. Es muy importante que lo aprendamos bien porque nos la pasamos deletreando para lo que sea, si lo está buscando para trabajar en un call center, si lo va a usar en la vida diaria. Siempre, siempre esto es bien útil y con frecuencia necesitamos deletrear. Ahora, ¿cómo vamos a pronunciarlo? Lo que yo hacía y lo que pues es bastante recomendable es escribir cómo se oye cada letra. ¿Ok? That's for example, we pronounce this A. 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 B. A. B. B. C. 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 D. D. E. E. F. F. G. 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 H. A. H. I. 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 J. J. K. I. J. L. 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 M. 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 N. O. O. B. 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 Q. Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Lo que más problema da es las vocales. Entonces a esas hay que ponerle bastante énfasis. Ok, aquí les he escrito cómo se escucha. Pueden tomarle una fotito y luego lo pueden, hacer match cuando ya no funcione la plataforma. Entonces, ya ustedes pueden volver a escuchar y repetir en la plataforma, en el video. Se les recomienda que vayan a un sitio que se llama Vocaroo. Ahí les explica cómo lo van a usar. Ese es para que usted grabe como deletreando su apellido. Eso lo vamos a practicar ahorita, deletreando su nombre. Y cuando usted termina de hacer la grabación, eso le proporciona un link. En ese link es su voz, lo que se escucha, eso lo pueden usar para escucharse ustedes solos cómo suena y pueden compartir el link en el foro de discussion, que era el que les mencionaba ayer. Ok, the difference, ¿es una diferencia acá, Manuel? Veo que levantó la mano. Teacher, nada más para que me diga cómo se encuentra ese apartado para poder grabar la voz. ¿Dentro de la plataforma? Eso sale en el video 1.6. Si mañana podemos accesar a la plataforma, busque el video, que creo que sería el tercero.
el tercer videito de la sección 1, ahí les aparecen los pasos para entrar a la aplicación y cómo ver el link. Ok, thank you. Ok, now, the difference. Vamos a ver la diferencia aquí. B. Que juntar los labios. B. Es como un sonido explosivo. B. 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 Esta es diferente. Es como labio dental. B. 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 Como que dice, ayer lo vi. B. B. Así suena este. Es diferente. Acá es explosivo. Juntamos los labios. B. 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 And here is B. B. Otra diferencia acá, M. También juntamos los labios. M. Aquí mordemos un poco la lengua. M. 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 Con los labios abiertos. M. Otra es aquí con esta. Esta decimos sí. 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 Y en esta es como un zumbidito, como que va a zumbir. Sí. 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 Excelente. Let's practice one more time. A. 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 B. A. B. C. V. C. D. D. E. C. F. 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 G. G. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. N. O. O. U. U. R. R. S. C. T. U. U. B. B. W. W. X. X. Y. 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 Z. Z. Very good. All right, now let's practice it in a conversation. We're going to practice this in a conversation. Like, for example, here we are going to say, hay un delay ahí, alguien está pronunciando, pero hay un delay con el internet. Se oye como tardado. Okay, let's practice here. Esta es una pequeña conversación que la van a utilizar como ejemplo. Pueden tomar una foto con su celular o en un screenshot con su computadora y vamos a practicar esto. What's your name? My name is Elizabeth Cannon. Is that Elizabeth? Ajá, entonces es, is that, ¿cómo pronunciamos esta? E. E. L. L. I. I. Z. A. B. B. E. E. D. H. H. Ajá. H. Y ella le contesta, yes, that's right. Lo deletreó correcto, entonces, yes, that's right. Ahora le pregunto, how do you spell your last name? Y ella responde, it's C-A-N-N-O-N. Mm-hmm. Okay, so imaginemos que este es A y este es B. Vamos a practicar. What's your name? What's your name? My name is Elizabeth Cannon. And then, vamos a hacer una dinámica. Vamos a empezar, los chicos van a hacer esta parte y las chicas van a hacer esta. Todos al mismo tiempo, aunque se oiga un desorden. Excellent. Ok, 1, 2, 3, van a empezar los chicos. 1, 2, 3. Yes, that's right. Okay, así, más o menos. Vamos a hacer grupos y vamos a practicar esta presentación, pero ya no vamos a decir Elizabeth Cannon, sino que vamos a utilizar nuestro nombre y apellido y vamos a deletrear así como en esta conversación.
ya conocen la dinámica, así es que los voy a poner en grupo otra vez y voy a andar por ahí chequeando. Vamos a crear los grupos. ¿Ready? Ready. Yes. Yes. Ready. Okay. I'm going to set up the group. Okay, click join or unirse and you will get in groups. ¿No? Seis con la teacher. Seis con teacher. Somos seis. Ok. Vamos a ver. Voy a iniciar con Mirti para que vayamos de dos en dos. ¿Lista, Mirti? Yes, say yes, Mirti. Lista. Miedo. What's your name? Hello, my name is Mirti. Is that M I R T I? Yes, that's right. How do you spell your last name? It's es tu apellido. Mirti. X B A S Q U E Z. Excellent. Ya ve que sí se puede. Okay. Ahí vamos, lento pero seguro. La idea es hacerlo. Bien hecho. Well done. Now, Wendy, Mónica, Alexis, y luego pueden rotar. Entre más practiquen, es mejor. Okay. Hello, what's your name? My name is Wendy. Is that W-E-N-D-Y? Yes, that's right. Okay, how do you spell your last name? Yes, that's right. Okay. How do you spell your last name? It's E S T R A D A. I'll see okay. R. Others. Muy bien. ¿Otra vez? Yes, and we can change. ¿Con quién practicó primero, Javier? Conmigo. Ok, ahora puede practicar con tal vez Erika. ¿Ya practicó con Erika? No. 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 Ok, ahora puede ser con Erika y así pueden irse intercambiando. Ok. Ok. Okay. What's your name? My name is Erica. Is that E R I K A? Yes, what's ringing? Yes, that's right. Yes, what's right? How do you spell your last name? How do you spell your last name?
Uh-huh. Remember, spell. How do you spell? How do you spell your last name? He tenido varios problemas. Pero ahí está. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm very, very good. Very happy to see you practicing. ¿Cómo les ha ido? How are they? Very fine. Excellent. Very okay. Good. Excellent. Yes. No problems with the alphabet? No. Can no, I no listen problem, teacher, some of you practicing? Please repeat. Hello? ¿Algún par de voluntarios? Yes. What's your name? Me responde. My name is Doris Corea. Nice to meet you, Doris Corea. Nice to meet you too. How did you spell your second, your last name? It's C-O-R-E-A-E-S. Y es, la R no da problemas. Recordemos que la R es R. Sí, perdón. Lo siento. No, no se preocupe, es normal. Mire, mucha gente dice R, pero hay que tratar de corregir, ¿verdad? R, me dijo que ella no, y mentalizarnos que es R. Otra cosa que da muchos problemas son las vocales. Problem with the signal. ¿Con, yo? Yes. ¿Sí? Yes. No me escuchan. Yes, you. Se quedó sí. Congelado de repente. Hoy sí, teacher, hoy sí. Hoy sí me escuchan. Yes. Ajá, sí, con la R es bien normal que este tendemos a decir R, pero hay que corregirnos y decir, no, R. Igual, igual, en, igual que en el apellido, en el last name de Doris, E-I. Ajá, y las vocales, nos, hay que practicarlas más. Porque en cancioncita, como les decía, la canción, pues, ay, ya me puedo la canción, pero no, es diferente. Ya cuando uno trata, dice, ¿y cómo está la E? Es, ¿cómo se dice la E? I. Ajá, entonces como nosotros tenemos en nuestra cabeza la I con el puntito, como que entonces hay que enfocarse bastante en las vocales y en la R da también problemas. Hay que enfocarnos en eso. Y practicarlo bastante, porque como les decía, esto se usa mucho, 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 el spelling. Teacher, I have a question. How do you say, in English, no es lo mismo? It's not the same. It's not the same. It's you, not teacher. The same. Same. No es lo mismo. Mismo se dice same. S-A-M-E. Yes. In English, teacher, in English. S-A-M-E. Yes. Thank you. Okay. We are about to finish the section, so we're going to go back to the main section. Okay. Okay, teacher. Thank you. Nice to meet you. Okay. Thank you. Nice to meet you, too. Okay, ¿y cómo me salgo de acá? Teacher. Sí, we're back again. No, no, I'm here. No se fue. Bye. No, I'm here. Thank you, Carlos. So time is over. Mañana continúen practicando el abecedario. Mañana vamos a repasar el abecedario y vamos a seguir con los topics, verb to be, and etc. It's a pleasure. Una pregunta. Okay. It's a pleasure too, teacher. Okay, goodbye, teacher. Okay. Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you. Everything. Bye.